Allá en Mercedes Corrientes, fruto de la devoción y las creencias del pueblo, un santuario se creó. Ahí murió el gauchito Gil, por eso se construyó. Multitud de promesantes lo tienen por protector, lo veneran como a un santo que el pueblo canonizó. Defensor de los humildes, dicen que era un gaucho honrado, trabajador noble y bueno, y por todos respetado. En la guerra al Paraguay fue distinguido soldado, y al volver vive otra lucha, celeste y colorado, y por no derramar sangre desierta y es apresado. De Mercedes hacia Goya transportan al detenido, y era común en la época que muriera en el camino. La orden de libertad consiguieron sus amigos, pero no llegan a tiempo, fatalidad del destino. Y así colgado de los pies de Goyao murió el gauchito. Dicen que tenía poderes o alguna fuerza especial, y que a su mismo verdugo, el que lo fue a degollar, le previno que en su casa su hijo estaba muy mal, que no fuera a ver doctores, pues no lo iban a curar, y que invocara su nombre si lo quería salvar. Y así fue que aquel verdugo pudo salvar su gurí. Después le puso una cruz donde murió Antonio Gil, y empezó a crecer el nombre de este gaucho guaraní. Con este y otros milagros que pasaron por allí, ya desbordó la provincia, su fama llegó al país. Y cada 8 de enero, fecha de su ejecución, sus fieles están de fiesta, signo de fe y devoción. Banderas y cintas rojas, flores, velas en su honor, y piden o le agradecen por algo que concedió este gaucho correntino que el pueblo santificó.